Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todos responden. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Animados por el Espíritu de Jesús, que reconcilia a la humanidad con el Padre Eterno, por la sangre preciosa de Jesús el Señor, dejémonos abrazar por Él. Podemos sumergirnos en este manantial de gracia, sentir que Él nos limpia, nos purifica, nos perdona. Acepta que seamos las personas que somos y comprende nuestro proceso. Deja que seamos lo que somos, hechura de sus manos, barro blando entre sus dedos. Así que libérate en este momento de toda culpa, de todo remordimiento, de todo resentimiento. No hay razones para que te sientas culpable, porque todas nuestras culpas han sido clavadas en el madero de la cruz. Por más que te hayas equivocado, Dios en su misericordia abraza tu debilidad, sana tus heridas y limpia tus manchas. Aunque el mundo no esté de acuerdo con la persona que eres, permíteme decirte que Dios sí lo está. Y aunque muchos te juzguen, te señalen, te acusen, te condenen, permíteme decirte que Dios es compasivo y misericordioso, que te abraza con tus miserias. Él te pone ropa nueva, sandalias nuevas, un anillo en el dedo, y hace una fiesta por tu regreso, mandando matar el ternero más cebado. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Dios todo amoroso,
amoroso. Perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. Oremos. Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperamos, escucha favorablemente nuestras oraciones y puesto que la humanidad es frágil y sin ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de tu gracia para observar el mandamiento del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Del segundo libro de las Crónicas. Cuando murió Jehoyadá, las autoridades de Judá fueron a rendir homenaje al rey, y este siguió sus consejos. Olvidando el templo del Señor, Dios de sus padres, dieron culto a las estelas y a los ídolos. Este pecado desencadenó la cólera de Dios contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas para convertirlos, pero no hicieron caso de sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Zacarías, hijo del sacerdote Jehoyadá, que se presentó ante el pueblo y le dijo: así dice Dios, ¿por qué quebrantáis los preceptos del Señor? Vais a la ruina, habéis abandonado al Señor y Él os abandona. Pero conspiraron contra Él y lo lapidaron en el atrio del templo por orden del rey. El rey Joás, sin tener en cuenta los beneficios recibidos de Jehoyadá, mató a su hijo, que murió diciendo: que el Señor juzgue y sentencie. Al cabo de un año, un ejército de Siria se dirigió contra Joás, penetró en Judá hasta Jerusalén, mató a todos los jefes del pueblo y envió todo el botín al rey de Damasco. El ejército de Siria era reducido, pero el Señor le entregó un ejército enorme, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así se vengaron de Joás. Al retirarse los sirios, dejándolo gravemente herido, sus coterráneos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoyadá. Lo asesinaron en la cama y murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados y a latigazo sus culpas, pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad. Aleluya, en todo está la mano.
todos. Anuncio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. No vale la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Mirad a los pájaros, ni siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan, ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Los gentiles, es decir, los no creyentes, se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo, buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana trae su propio agobio. A cada día le basta con su disgusto. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Es un texto muy bonito. Sobre todo porque Dios conoce, por supuesto, conoce nuestras tendencias de preocupación, de agobio, de inquietud. Hay un texto en el capítulo 4 de la carta a los Colosenses que dice: nada os preocupe, sino que en toda ocasión, con oración y súplica, vuestras intenciones sean presentadas a Dios, y el Dios de la paz, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones en Cristo Jesús el Señor. Y luego en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice Jesús: no se inquiete vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Y realmente esas palabras nos entran por un oído y nos salen por el otro, porque no dejamos de inquietarnos, de agobiarnos, de preocuparnos excesivamente. La verdad es que un creyente aprende a confiar, y en la medida en que aprende a confiar, disminuyen los niveles de agobio, de inquietud y de preocupación. Yo le estaba contando
en estos días a mi grupo primario que había un obispo muy conocido en la provincia de Antioquia, Alfonso Uribe Jaramillo. Y cuando ya se volvió un anciano, aprendió la gran lección de no preocuparse, de no agobiarse, de no afligirse, de no inquietarse. Entonces llegaba el canciller de la arquidiócesis y le decía, Su Excelencia, Monseñor, se está incendiando el seminario. Y él decía, qué bueno, gloria a Dios. Llegaba otro vicario y le decía, Monseñor, un sacerdote infortunadamente tuvo un romance con una catequista y la embarazó, y decía, qué bueno, gloria a Dios. Yo quiero llegar a ese estado. Puedo decir, qué bueno, gloria a Dios. Es aprender a poner la mirada, el corazón en lo esencial, para que lo que es relativo realmente lo sea, y para que no nos aflijamos, no nos agobiemos, no nos preocupemos, no nos inquietemos por tantas cosas. La mayoría de nuestras inquietudes, de nuestros agobios y de nuestras preocupaciones son inoficiosas. ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupamos por muchas cosas y más. Y mira, si por lo que te preocupas tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si lo que te preocupa no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Entonces, en todo caso, no vale la pena preocuparse. Creo que es mejor ocuparse y descubrir que el tiempo, que es bendito. Yo digo que Dios es acontecer. Está aconteciendo en el tiempo y está aconteciendo en tu historia. Y todo pasa. Todo pasa en la vida. ¿Qué es lo bueno de lo malo? ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo malo de lo bueno? ¿Qué pasa? Entonces, cuando algo esté pasando en tu vida, cuando algo esté sucediendo en tu vida, que tú puedas decir, esto también pasará. También. Es la historia de un rey que por su cumpleaños invitó a muchos reyes y a muchos sabios a su castillo, a su palacio, para hacer una fiesta. Y todos los reyes vecinos y todos los sabios esmeradísimos por comprarle un regalo que le agradara. Y el sabio más sabio de la región le llevó una cajita envuelta en papel de regalo con una cintica preciosa y le dijo, mi rey, este es mi humilde regalo, pero solo lo puedes destapar cuando estés pasando por una situación adversa, difícil, complicada, dolorosa, dramática, que tú creas que es imposible resolver. Solo esa vez podrás hacer uso del regalo y lo podrás destapar. Y el rey, que vivía muellemente, que vivía con todo y más en su confort de palacio y todas estas cosas, comenzó a desear una adversidad. Y comenzó a desear una adversidad para poder hacer uso del regalo que le había dado el sabio, el más sabio de la región. Puede pasar que cuando una persona tiene todo y más, se busca los problemas, ¿verdad? Cuando uno no tiene problemas, los arma, los fabrica, los alquila y hasta los compra. Eso suele pasar. Y eso le pasó a este rey, hasta que llega un momento de su vida con una dificultad de marca mayor y dijo con gozo, este es el momento de destapar el regalo que el sabio me concedió, el sabio más sabio de la región.
y lo destapó, y había una cajita de cartón, y sacó, destapó la cajita, y allí había un pergamino, y destapó el pergamino, y en el pergamino decía: su señoría, mi rey, no se agobie, que esto también pasará. Bendito sea el Señor por eso. A todos les voy a regalar de a cajita, para que cuando vengan así todos llorones, quejambrosos, preocupados, yo les pueda decir: destape la cajita, abre el pergamino y lea: todo en la vida pasa, no hay por qué agobiarse. Y eso que les digo en este momento nutre nuestra esperanza. Otra cosa que quería compartir de este texto, y lo decía al principio en la motivación de este momento, dice que nosotros, pues si Dios hace lo que hace con los pájaros que vuelan por el aire, que no tienen granero, que no cosechan, que no almacenan, ¿qué no hará por nosotros que somos sus hijos? Y luego, si Dios hace lo que hace por los lirios del campo, que en la mañana despiertan, abren y por la tarde se marchitan, ¿qué no hará por nosotros que somos sus hijos? Convénzanse, hermanos, que nosotros somos los hijos de Dios, que nosotros somos los hijos del Rey, que si Dios hace lo que hace con las aves que vuelan por el aire, y hace lo que hace con los lirios que crecen en el campo, ¿qué no hará por ti? ¿Qué no hará por mí? Que fuimos rescatados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, su único Hijo, su Hijo amado. ¿Qué no hará por ti? Luego, dice el texto al final, y aquí me quiero detener un momento. El evangelio de esta celebración sabatina: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Pero antes de esto dice: el cuerpo vale más que el vestido, y la vida vale más que el alimento. No os agobiéis, no os preocupéis. Cada día trae su afán, a cada día le basta con su disgusto. Y uno pudiera creer de entrada que Jesús está haciendo apología de tres cosas que no son buenas. Primero, que está haciendo apología de la pereza. No, ¿qué es la pereza? La pereza es desidia, es flojera. Ahora, Dios no está de acuerdo que seas flojo, que padezcas de desidia, que no te importen las cosas. No es defensa a la pereza, tampoco es defensa a la mediocridad, que es ahí conforme con medias tintas. No, y tampoco es defensa a la irresponsabilidad, creyendo que no hay que hacer nada porque Dios lo resuelve todo de manera mágica y que las cosas nos van a caer del cielo. Ninguna de las anteriores. No se trata que seas un perezoso. Ahora ve a tu casa y di: bueno, el evangelio dice que no tengo que mover un dedo, que Dios va a proveer por mí. Seguiré aquí en el sofá viendo televisión o jugando. No. Ni mediocridad, ni pereza, menos irresponsabilidad. Dios no te quiere perezoso. Ya sabes que la pereza es un pecado capital. Dios no te quiere irresponsable. Recuerda aquel hombre que le dieron un talento y, muerto de miedo, holgazán, fue y escondió el talento y no fue capaz de ponerlo a rentar como lo tenía que poner a producir. Y Dios tampoco te quiere mediocre. Dios te creó para la excelencia. Cree eso. Dios te creó para la excelencia. Esfuérzate,
sé valiente. Sin embargo, con todo esto y más, tenemos que decir algo que a mí me parece fascinante y que es consecuencia del texto que hemos acabado de proclamar: el reino primero. De eso quiero hablar con ustedes en esta noche. El reino primero. Porque dice el texto: buscad el reino y su justicia, y lo demás se os dará, ¿por qué? Por añadidura. Significa que cuando uno, vamos a hablarlo, digamos que en palabras más nuestras y más modernas, cuando uno le apunta a lo esencial trae lo accidental. Pero si tú te desgastas detrás de lo accidental, ni siquiera vas a lograr lo accidental y no le vas a apuntar a lo esencial. Por favor, a partir de esta palabra, que es todo un programa de vida, te invito a que te enfoques en lo esencial. Y si te enfocas en lo esencial traerá lo secundario. Miren, pasan ciertas cosas que son muy develadoras y que tienen que ver con todo esto que estamos hablando. Miren, por ejemplo, en lo relacional o en la vida de pareja. Qué triste que yo tenga que sacar esta conclusión. Mi pareja y yo trabajamos tanto que no tenemos tiempo para los dos y menos para los hijos. Y pasa. ¿Qué significa esto? Mi pareja y yo trabajamos tanto, ella por su lado, yo por mi lado, y de repente estamos haciendo una fortuna, pero una fortuna de tipo monetario. Y sin embargo, trabajamos mucho, conseguimos lo accidental, pero olvidamos ¿qué? Lo esencial. Porque poniéndole tanto cuidado a lo accidental, se nos olvida nuestra relación y se nos olvidan los hijos. ¿Y qué sentido que el arca esté llena de monedas si tú y yo terminamos siendo unos desconocidos y si nuestros hijos tienen que decir que no tenemos tiempo para ellos? Significa que nos fuimos detrás de lo accidental y olvidamos lo esencial. No buscamos el reino y su justicia, buscamos la añadidura y se nos olvidó el reino. Uno. Segundo ejemplo: poner como único lugar de análisis el aspecto económico para emprender una tarea. Cuando usted pone como único lugar de análisis el aspecto económico para emprender una tarea, se está fijando en lo accidental y se lo está olvidando lo esencial. ¿Qué más importante? Digamos la verdad, y no quiero ser un iluso ni un idealista, pero ¿qué es más importante? ¿El sueño que tengo en mi corazón de lograr algo o el dinero para lograr ese sueño? Ustedes no están convencidos. Díganlo por favor con fuerza. Voy a volvérselos a preguntar. ¿Qué es más importante? ¿El sueño que yo estoy caldeando en mi corazón por lograr algo que quiero o el dinero para lograr ese sueño? El sueño. Por supuesto que el sueño. Y miren, cuando una persona saca como excusa el tema económico para no realizar el sueño, se está yendo detrás de lo secundario y está olvidando lo esencial. Cuando tú tienes ganas, cuando tú se la metes toda a lo que anhelas y a lo que sueñas, ten la absoluta certeza que lo monetario resulta porque resulta. Nunca vincules un deseo del corazón, nunca vincules una meta, un sueño
al tema económico. El tema económico tiene que salir de alguna parte cuando el sueño es tan fuerte y cuando la ilusión es tan grande. Eso significa, alabado sea el Señor, eso significa buscar el reino y lo demás vendrá por añadidura. Miren, una persona que haya cifrado su vida en el dinero y escucha esto, dice, ese sacerdote está completamente loco. Claro, es que mi lógica de vida está en el Señor. Mi lógica de vida no está en las cosas del mundo. Y cada vez que yo pongo la lógica de vida en Dios, resulta porque resulta, y lo añadido es lo añadido. Tercer ejemplo, cuando nos vamos tras lo secundario y olvidamos lo esencial, creer como papá, lo único que tengo que proveer en la vida de mis hijos es lo material. Se me olvidó lo esencial. Y hay papás que se vuelven papás dinero, papá tarjeta de crédito, papá tarjeta débito o papá chequera. Y el papá cree que con eso está siendo el mejor papá del mundo. ¿Quién dijo que lo que más necesita un hijo es dinero? Miren, en estos días, conversando con un padre de familia, me cuenta la situación de su hijo, un hijo un poco rebelde, descarriado, y me dijo una cosa que me impactó muchísimo, pero que me dio la oportunidad para reconvenir esa manera de estar haciendo las cosas. Me dijo, padre, yo con mi hijo ya no me meto en nada. Él tomó la decisión de descarriarse y yo no me meto en nada. Lo único que me tengo que preocupar es por su mesada mensual. Y entonces yo le dije, bueno, mira, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que tú le estás cambiando a tu hijo dinero por papá. Y lo que yo te quiero decir a través de este diálogo es que hagas lo contrario. Quítale el dinero y dale papá, porque tu hijo más que dinero necesita un papá. Dale lo esencial, dale lo esencial. Cuarto, miren, levanten la mano los que trabajan en compañías donde les piden resultados y metas. Bueno, a mí no. Cuando en una compañía es más importante el resultado, la meta, que la persona, esa compañía está completamente perdida. ¿Y saben una cosa? Cuando en una compañía, en una organización, en una institución o en una empresa, son más importantes los resultados, el cumplimiento de las metas que las personas, suele pasar una cosa. Primero, que la compañía termina reventando personas. Termina reventando personas. Porque cuando son más importantes las metas y los resultados, las personas trabajan bajo una presión inmensa y eso despierta unos síndromes de ansiedad y depresión. Pero no solo eso, sino que además la compañía se perdió. Comenzó a poner la mirada en la añadidura y se le olvidó lo esencial. Si usted tiene un pequeño negocio, tiene una gran empresa, apúntale al reino, y apuntarle al reino significa primero las personas, después las cifras, primero las personas, después las metas cumplidas, primero las personas, después los resultados, y te darás cuenta que tu empresa será una empresa humana, humanizadora. Luego, quinto, cosas curiosas, aquí nos volvemos a equivocar. Muchas estructuras, grandes edificios, bellas iglesias, pero sin gente, sin personas. Y es lo que nosotros llamamos elefantes, ¿qué? Blancos. Y digamos que las administraciones gubernamentales a veces se empeñan en hacer tremendas estructuras, pero sin haber trabajado primero
las comunidades. Entonces son estructuras que nunca van a funcionar ni nunca van a estar al servicio de la comunidad, porque no se formó primero la comunidad para que disfrutara del edificio o la construcción. Lo mismo pasaría que tuviéramos un super templo hermoso, pero sin personas. Acuérdense que lo más lindo de la iglesia no son los templos, lo más lindo de la iglesia son las personas. Y cuando nosotros creamos comunidad y anunciamos el evangelio a personas, estamos apuntando al reino. Lo demás es una consecuencia. Ustedes vienen, se evangelizan, crecen, hacen camino de fe y por supuesto que el templo se pone bonito, pero lo más bonito de la iglesia es la comunidad. No son las construcciones de hierro, cemento y adobe. Habrá que trabajar siempre por lo esencial. Sexto, ojo con esta, nos perdimos ¿por qué? Mucho placer y poca felicidad, muchas cosas para divertirnos y poca capacidad de disfrute. No sé si ustedes lo notan, hoy hay más cosas para que el hombre se divierta, pero hoy el hombre tiene menos capacidad de disfrute. Hoy el hombre le apunta más al placer, pero es más desdichado. Hermanos, si ustedes le quieren apuntar al reino de Dios y su justicia, no se trata de ir buscando cosas que nos produzcan placer. Se trata de apuntarle a la felicidad. No se trata de llenarnos de cosas que nos diviertan. Se trata de aumentar nuestra capacidad de disfrute. Y finalmente, siete, nos perdemos. ¿Cuándo? Cuando mucha acción y poca reflexión. Demasiado activismo sin profundidad y sin norte. Yo te invito para que buscando el reino y su justicia, tu vida sea más adentro que afuera, de tal manera que viviendo de adentro lo que haya afuera, serás capaz de valorarlo, de amarlo y de disfrutarlo. Bendito sea el Señor, porque primero es el reino. Amén. Vamos a continuar nuestra celebración eucarística. Acepta, Señor, nuestro pan, fruto del trabajo. Acepta, Señor, nuestro pan y tómalo con amor. Mira, Señor, nuestra ofrenda. De lo que el buen Dios ha puesto en tus manos y lo haces con alegría y gratitud. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta celebración eucarística, porque estás obrando de manera perfecta en tu tiempo que es exacto, porque nos enseñas a poner la mirada en lo sustancial,
en lo fundamental para que el ser humano no se pierda en las tonterías y necedades del camino. Por eso, con la iglesia entera, nosotros, tus hijos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es Jesús el Señor, con la más bella lección de vida para todos, que seamos como Él, pan partido y vino derramado. Este es el sacramento de nuestra fe. Recibe esta ofrenda, regálanos tu Santo Espíritu. ¿Quiénes quieren el Espíritu de Dios? Diga: Espíritu Santo, ilumíname, santifícame. Oramos por la iglesia tan divina y tan humana, asistida por el Espíritu de Dios, conformada por seres humanos que acertamos y nos equivocamos. Con Francisco el Papa, con Ricardo el Obispo, con todos los pastores del mundo, con los laicos, con las comunidades de fe. Oramos por los enfermos, prisioneros, secuestrados, desaparecidos, damnificados, desempleados. Honramos la memoria de los que ya murieron. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de la comunión, conectemos la mente, los labios, el corazón, para que lo que digamos sea pensado, sentido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Acuérdense de esto, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, con oración y súplica, vuestras peticiones sean presentadas a Dios, y el Dios de la paz, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones en Cristo Jesús el Señor. Así que es el Dios de la paz el que custodia tu corazón. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Con el firme deseo de buscar el reino de Dios y su justicia, reconociendo que lo demás es una consecuencia, no negociemos por ningún motivo la paz. Daos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. ¿Qué es más importante, el amor o el placer? Porque con amor experimentamos un placer que no tiene nombre. ¿Qué es más importante, el dinero o la presencia del otro? ¿Qué es más importante, las diversiones o la capacidad de disfrute? Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene,
nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia Dios basta. Oigo las aves cantar por la mañana, cuando cae el día, cuando muere el sol, cuando en silencio contemplo todo aquello, siento tu presencia, escucho tu voz y siento en mí que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar. Siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota más.
pasando ante ti, veo tu grandeza y experimento toda mi pobreza. Me llenas de paz, de amor y de fuerza, me llenas de ti. Tú eres mi riqueza y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar. Y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti depende. Siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar. Y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar. Oremos. Concédenos, Señor, que la sagrada comunión que hemos recibido, expresión de la unión de los fieles contigo, realice de la misma manera la unidad de tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Él nos bendice en esta noche y siempre, bendice nuestros hogares y el trabajo honesto de nuestras manos, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. ¿La gloria para quién? Alabado sea Jesucristo.